mandado el comunicado porque han surgido algunos comunicados ya meramente oficiales respecto a lo que son las materias del ingeniero. Ya el ingeniero Caballero es el que me ha hablado con mi persona, ¿no? Primeramente, vamos a esperar un ratito a que puedan ingresar todos sus compañeros para darles el comunicado, ¿ya? Mientras tanto, quería saber si hay alguno de los estudiantes o de los compañeros que están ahora acá presentes que tienen materias también con el ingeniero Escalera, tanto en las diferentes materias. ¿Hay alguien que tenga una materia con el ingeniero Escalera aparte de esta materia? ¿Qué es lo que les ha comunicado los auxiliares? También quisiera saber, por favor, si alguien pudiera avisarme. Sin miedo, a ver, por favor, si alguien puede comunicarme qué es lo que les han dicho los otros auxiliares en las otras materias del docente Escalera, por favor, si alguien me podría facilitar ese dato. ¿Nadie está en otra materia con el docente? Bueno, ni modo, ya. Entonces, la salud del ingeniero sigue siendo muy delicada, ya. Es más, creo que está un poco más delicado, ¿no? Sigue en terapia intensiva. Si ustedes lo han visto conectado en el grupo, en el WhatsApp, es porque el celular lo está manejando un familiar de él, ya que lo ha debido prender, me imagino, por hacer videollamadas, qué sé yo, ¿no? Les había dicho que la anterior semana fui a hablar y hablé con el ingeniero Caballero y me dijo que había mandado una carta, etcétera, etcétera, ¿no? Y el día de ayer, o esta mañana creo, me ha llamado, ya, el ingeniero Caballero, indicándome que, hoy me llamaron en la mañana, ¿no? Indicándome que, a ver, los voy a decir, el ingeniero sigue en el seguro, dice, debemos esperar noticias de él, ¿no? Hasta entonces no se puede pasar clases, dice, ¿no? Porque no hay designado un suplente, ¿no? Entonces, por esas obvias razones, no se pueden pasar clases en los horarios del ingeniero Escalera, ¿ya? Entonces, es una instrucción de dirección de carrera, dirección académica, ¿no? Y se está manejando ya lo que es la incorporación de un docente que pueda suplir al ingeniero Escalera, ¿ya? Pero va a ser la suplencia para este semestre nomás, ¿no? Para el segundo parcial, porque el primer parcial ya está prácticamente con las notas en todas las docentes, ¿no? Entonces, el docente que vaya a reemplazar al ingeniero Escalera para este semestre solamente se va a encargar de hacer las calificaciones del segundo parcial, ¿no? Entonces, como el comunicado del ingeniero Caballero dice que no se puede pasar clases, ¿no? Los auxiliares no pueden reemplazar esas, o no pueden pasar las clases, ¿no? Pese a que el ingeniero Escalera nos había comunicado a nosotros, a los tres auxiliares, que estemos pasando normalmente, nos había dado un sinfín de tareas, es como lo hemos ido manejando nosotros, ¿no? Por eso quería saber en qué situación estaban las otras materias, pero por parte nuestra, ¿no? Nosotros ya hemos culminado lo que es todo el contenido de la materia, ¿no? Entonces, comunicarles que todo lo que habíamos visto el día lunes, que las consideraciones que habíamos visto el día lunes de presentación de práctica, de examen, ¿no? Del superfil y presentaciones para sus defensas, queda postergado, ¿ya? No se va a hacer esas presentaciones hasta un nuevo aviso, hasta que el nuevo docente suplente tome las cartas, pues, de la materia, ¿no?
Y lo mismo también, por eso también quería saber, comuníquenlos a los estudiantes, si hay algún estudiante también de alguna otra materia del docente Escalera, igual, no se va a pasar ninguna de sus materias hasta que haya un docente suplente, ¿ya? Entonces, los vuelvo a repetir, queda anulado lo que son las presentaciones de su perfil final y las defensas de perfil, ¿ya? Ahora, lo más probable es que el ingeniero Caballero es el que vaya a tomar las riendas de esta materia, o tal vez el ingeniero Dante, como ha cursado también la materia, o tal vez el ingeniero, ingeniero Ledesma, tal vez pueda dictar también la materia, ¿no? Todo está incierto, entonces esperemos pacientemente. Yo también los voy a ir comunicando mediante el grupo de WhatsApp, pero también me imagino que van a lanzar un comunicado, ¿no? Entonces, no sé qué les vayan a informar los otros auxiliares, pero yo ya he hablado con ellos y les he dado todo lo que tiene que comunicarles a ustedes también, los diferentes grupos, que se cancelan de hoy en adelante, ¿no? Todas las clases del docente, ¿no? Hasta que venga un suplente, ¿ya? Las clases de auxiliatura les había comunicado a los otros auxiliares que pueden ir pasando para hacer una recapitulación, una retroalimentación, que puedan estar viendo algunos temas. Si quieren, ustedes pueden pedirlos a los auxiliares que puedan pasar en su horario de auxiliatura para que ustedes puedan reforzar, ¿no? En el caso de nosotros, si gustan, podemos reforzar cualquier situación, pero creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, por favor, muchachos, tomen muy en cuenta. Es por eso que estaba haciendo la reunión el día de hoy, es por eso que es una reunión extraordinaria. A partir del día miércoles se van a suspender las clases, ¿ya? No va a haber clases ni de auxiliatura ni de docente hasta que tengamos un nuevo docente. Les vuelvo a recalcar, las notas del primer parcial para todas las materias del ingeniero Escalera ya están, ya están, no tanto notas del docente como notas de auxiliatura. Cuando entre los nuevos docentes, yo les voy a facilitar a esos docentes esas notas, ¿no? Y los auxiliares también, no hay ningún problema, ¿ya? Ese era el motivo por la reunión del día de hoy, ¿ya? Eso no quiere decir que ustedes se estén quedando estáticos en donde están, ¿no? Más al contrario, tienen todo el tiempo necesario, aprovechen esas horas para que ustedes puedan realizar su perfil, ¿no? Y cuando el nuevo ingeniero venga y les pida, ya, porque va a venir el ingeniero nuevo, el docente suplente, y va a avanzar velozmente, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no se distraigan, no digan vamos a empezar desde cero, no es así, ¿ya? Entonces, ese es el comunicado que quería darles a ustedes. Ya, si tienen alguna consulta, duda, por favor, los escucho atentamente. No hay dudas, no hay preguntas, muchachos. Una pregunta, en cuestión del perfil, como dijo, ¿no? Mínimo 25 hojas, creo que, o máximo 25 hojas, creo que, ¿no? Sí o sí tenemos que cumplir eso, podemos pasarnos con una o dos hojas más. Claro, no, pueden ser 26, 27, no hay ningún problema, ¿no? Pero al tope que puedan llegar es a 25, ¿no? No 30, no 35, por si acaso. Gracias, Augusto. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga una consulta, duda, no solamente de la materia, sino de lo que hemos hablado también? A ver, tengo una mediante el chat. Auxi, con el nuevo ingeniero que se haga cargo, ¿el segundo parcial seguirá siendo solo la exposición? Bueno, no sabría decirles, muchachos, ¿no? O sea, depende del docente que vaya a ingresar como suplente. No sé qué hermenéutica va a tomar, o va a seguir la hermenéutica del docente, ¿no? Muy, muy probablemente que tal vez siga la hermenéutica del docente y me comunique, hablemos con él y le diga, estas son las situaciones, esto es lo que vemos, esto, ¿no? Porque estamos un poquito a destiempo tal vez, ¿no? Porque cuando termine el semestre, dense cuenta, ¿no?
Entonces, o tal vez simplemente como estamos a destiempo, sea solamente la presentación del perfil y ya no haya defensas, ¿no? Tal vez, ¿no? Y las notas de auxiliatura, obviamente, ¿no? Tal vez, no sé, el ingeniero Caballero maneja otra metodología, ¿no? Que también hace defensas. No sé si alguno de ustedes está repitiendo tal vez la materia y haya tomado con el ingeniero Caballero, o saben de la hermenéutica del ingeniero Caballero, porque algunos de sus compañeros han debido tomar con él, entonces familiarícense también con él, ¿no? Entonces, todo depende del docente y qué disposiciones vaya a tomar, ¿no? No, eso yo se los voy a ir comunicando también, pero en la medida que yo pueda también les voy a ir colaborando, ¿no? Ya les he dicho que la auxiliatura se trata de colaborarles a cada uno de ustedes, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no hago milagros, sí les puedo ayudar, pero no hago milagros, ¿no? Entonces, los que han sabido aprovechar tal vez el primer parcial, felicidades, ¿no? Por ahí el ingeniero que vaya a tomar el segundo parcial sea más exigente, no sé. Entonces, todo está en incertidumbre, pues, ¿no? No podría decirte qué hermenéutica vaya a tomar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, por favor? Las notas de primer parcial, sí. ¿Cuándo vamos a ver? Ya. Miren, las notas del primer parcial, por obvias razones, los auxiliares no podemos publicar, ¿no? No podemos publicar, ¿no? El nuevo docente que vaya a ingresar nos va a pedir a nosotros, o va a hablar con mi persona, o va a hablar con cada uno de los auxiliares, y también me imagino que van a sacar los archivos del docente, tal vez, ¿no? Pero nosotros también manejamos esta situación, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿no? Una vez que ingrese el docente suplente, ese mismo, al mismo día o a los dos días, etcétera, se les va a publicar las notas del primer parcial, porque las notas del primer parcial ya están. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, muchachos? Auxiliar. Dígame. Los requerimientos que tenemos para la elaboración del perfil, ¿puede variar según el ingeniero nuevo que ingrese? Muy difícilmente, ¿no? Como les he dicho, esta metodología para la elaboración del perfil es la que se maneja en la universidad, ¿no? Lo que nosotros estamos enseñando es cómo ustedes realmente tienen que presentar arriba para hacer aprobar su perfil en dirección de carrera, ¿no? El consejo. Entonces, solamente eso, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, les había dicho que podíamos haber visto lo que es el índice tentativo, que sí o sí pide arriba en el departamento, ¿no? Un índice tentativo de tu proyecto. Solamente se apuntaría eso, ¿no? Pero los componentes del perfil van a ser exactamente los mismos, ¿no? Y que el nuevo docente venga a imponer tal vez un nuevo concepto, unos nuevos componentes, lo veo muy difícil, ¿no? Pero si va a ser así, yo los voy a tratar de colaborar, pero no hay nada, o sea, a lo mucho tal vez se podría desglosar un poco lo que es el planteamiento del problema, dónde tiene que estar, si es una investigación cualitativa, cuantitativa. Tal vez les pueda pedir lo que es la elaboración del árbol de problemas, pero eso ya lo hemos visto, ¿no? Tal vez les pueda pedir justificaciones, ¿no? Sus variables, ¿no? Pero vamos a ir trabajando eso, no tengan ningún problema. ¿Alguna otra consulta? A ver, tengo una mediante el chat. Auxi, ¿ya no se puede mejorar la nota del primer parcial? No, ya no se puede, ¿no? Ya está, han dado los tres exámenes con el docente, hemos tomado los auxiliares de las diferentes materias, también nuestras prácticas, no sé si nuestras materias hayan tomado exámenes, ¿no? Conmigo les he dado una práctica recuperatoria para mejorar sus notas, ¿no? Y que eso, mira, de hecho recuerdo, me falta calificar, ¿no? Entonces, esa práctica recuperatoria tengo que verla con ustedes, ¿no? Y aprovechando, mira, que me has hecho dar cuenta, somos 60 personas, ¿ya?
A ver, hay una pregunta mediante el chat. ¿Las notas de auxiliatura tampoco se puede saber? Se puede saber las notas de auxiliatura. Como les he dicho, me falta revisar lo que son las notas recuperatorias, ¿ya? Posiblemente el jueves podamos tener esa reunión, aprovechando el horario de clases, pero una reunión de clases ya extra, ¿no? O tal vez el fin de semana, para que no haya ninguna queja, ¿no? Porque tal vez algunos docentes, unos estudiantes, no les estoy echando la culpa a ustedes, ¿no? Que se hayan quejado tal vez con algún docente diciendo que los auxiliares están pasando las clases del ingeniero Escalera, que ellos están calificando, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben cómo es, ¿no? Entonces, para no crear susceptibilidades en eso, porque a mí me han ordenado, que los indique a los auxiliares, que no se debe pasar clases en los horarios del docente, ¿no? Entonces, para evitar eso, vamos a hacer una reunión el día sábado o el día domingo por la noche, ¿ya? Igual, tipo 8:30 o 9 tal vez, o tal vez 8, ¿no? Sábado o domingo, porque van a estar ya tranquilos. Y ahí vamos a ver sus notas, ¿ya? Y después de esa reunión ya no se va a tocar nada de las notas de auxiliatura, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer el fin de semana, ¿les parece? Ahí a lo que iba, ¿no? Para preguntarles, el segundo parcial no tenemos que avanzar nada los auxiliares, ¿no? Pero en mi materia ya lo hemos visto prácticamente todo, ¿no? En la materia de taller. Y les había dicho que me deben, ahora, si no me van a presentar perfiles, si no se van a presentar diapositivas, digamos, no habría nota de auxiliatura para el segundo parcial, ¿no? Entonces, ¿quieren que se quede sin nota el segundo parcial de auxiliatura o quieren que se haga nota de auxiliatura? Porque yo no me hago ningún inconveniente, ¿no? Y también ahora pedirles, estoy elaborando lo que son las tres prácticas que les había dicho y que se les voy a dar en las fechas pertinentes, ¿no? Entonces, para que lo estén haciendo con calma. O quieren esperar a que el nuevo docente venga y me diga, ya listo, seguimos con esta situación, y después de eso yo voy a publicar sus prácticas, unas 3 o 2 prácticas o 4 prácticas, dependiendo de cómo se lleve la materia y tengamos menos tiempo, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ustedes? A ver, Miguel Ángel, levanta la mano. Sí, Auxi, buenas noches. Quería comentarle sobre las otras materias del ingeniero. Se ha comunicado, si bien se ha comunicado lo que usted nos dice efectivamente, ¿no? Pero quizás como estudiantes pediríamos que se siga tomando las clases de apoyo de auxiliatura, ¿no? ¿Sí? Ya que sabemos, y nos ha tocado algunos en anteriores semestres, que docentes lamentablemente han fallecido, la carrera no nos ha dado la respuesta inmediatamente, ¿no? Siempre hemos esperado 3 semanas, 1 mes, y nos toca a último, faltando una semana antes de acabar, 2 semanas a lo mucho, designan el docente, y lo que pasa es que directamente entra ya a tomar la evaluación, una nota, y a tener, consolidar con las notas del primer parcial, y así de repente tener las notas listas, ¿no? Por esa razón yo pediría que, si bien no se permite pasar clases en sus horarios del ingeniero, nada nos impide pasar en otras clases externas fuera de las materias, bueno, fuera de los horarios del ingeniero, porque al final este apoyo es para nosotros los estudiantes y no podemos estar perjudicándonos o quizás perder mucho tiempo, ¿no? El tiempo pasa, y lo que nosotros quizás, en mi parte personal, puedo pedirle a Auxis que sigamos con su apoyo de usted en la materia para que podamos rendir sobre el segundo parcial, ¿no, Auxi? Claro, es justamente también lo que yo hablé con el ingeniero Caballero. Yo le dije, nosotros tenemos y nos seguimos a las órdenes del ingeniero Escalera, y el ingeniero Escalera, no sé si él, yo pienso que él sí sabía que estaba realmente mal, tal vez, y antes de que entre en terapia intensiva, él nos ha dicho, nos ha reunido a los auxiliares y nos ha dicho qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? He hablado con Ronald, he hablado con María creo que es, ¿no? La de el otro auxiliar, María René,
¿no? Y creo que no estaban pasando clases, ¿no? Y yo les dije, no, tienen que seguir pasando clases. En sus horas de docente tienen que ir pasando clases. Para mí hubiera sido muy fácil decirles, el ingeniero está mal y se cortó acá, ¿no? ¿No? Pero nosotros hemos ido avanzando, hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, y el ingeniero Caballero me dice, no, pues es que ustedes no pueden suplir a un docente, me dice, ¿no? Entonces, nosotros no estamos supliendo al docente. Nosotros no estamos tomando ningún examen para el segundo parcial, le dije. Nosotros no, estamos avanzando lo que es el contenido de nuestra materia del segundo parcial para que los estudiantes también no puedan perjudicarse, ¿no? Pero esto es, creo que no es lo que ellos entienden. Y como les he dicho, ¿no? El ingeniero Caballero me dijo, se suspenden las clases hasta que el suplente tenga bien claro quiénes va a ser y de acuerdo a ellos van a seguir, ¿no? Obviamente que nosotros no los vamos a abandonar, ¿no? Yo voy a hablar también con el docente suplente de todas las materias que tienen que validar también a sus auxiliares, ¿no? Entonces, también ya he hablado con los auxiliares, ¿no? Y les he dicho que puedan pasar las clases para ir reforzando, que les vayan indicando lo que es el segundo parcial. He hablado con María René, he hablado con Ronald, para que vayan avanzando, tal vez no en el horario del docente, pero tal vez en el horario de auxiliatura, o como también tú planteas, hacer, ¿no?, extras, ¿no? Pero voy a hablar con ellos también, pero sean respetuosos también en el marco en los grupos de WhatsApp, pedirle a cada auxiliar de decirles, por favor, seguí avanzando el contenido de la materia para el segundo parcial, cosa de que no les agarren curva cuando el nuevo docente venga y de la noche a la mañana les diga exámenes, prácticas o proyectos, ¿no? Entonces, hay que ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, voy a hablar también con los otros auxiliares para que puedan seguir pasando clases, ¿ya? Hay que ver también el tiempo que tengan ellos. Conmigo no hay ningún problema, vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero yo les pido, esta semanita lo vamos a dejar en statu quo y el lunes, como vamos a tener la reunión el fin de semana, hasta el fin de semana por ahí va a pasar algo, yo les voy a comunicar eso, si no, ahí también pasaríamos el día lunes, ¿ya? A ver, José, estás levantando la mano, tienes la palabra. Auxiliar, acerca de las prácticas, ¿sería recomendable realizarlos en este tiempo, ya que prácticamente no haríamos nada en la materia? Así aprovechamos de ganarle tiempo, porque posteriormente van a venir segundos parciales, otras materias y tal vez defensas. Así que sería recomendable dar las prácticas de auxiliatura para ganar tiempo. Exactamente, ¿no? Es lo que yo quiero, ganarle tiempo al tiempo y de que ustedes, yo sé que en las otras materias van a tener exámenes, van a tener proyectos y tal vez que ahora en este tiempito que no hay mucho que hacer, tal vez puedan realizarlo, sus prácticas, ¿no? Entonces yo lo dejo, la mayoría manda, ¿no? Aquí estamos 62 estudiantes, que es más del 50% de los estudiantes inscritos. Entonces, van a levantar la manito así con el icono, ¿ya? Las personas que estén de acuerdo que yo les dé las prácticas para que los vayan realizando en el transcurso de las semanas, ¿ya? ¿Quiénes están de acuerdo que les dé las practiquitas? Si la mayoría está, pues se va a realizar esas prácticas. Si la mayoría no quiere, pues tampoco es eso, no podemos obligar, ¿no? Entonces, ¿quiénes quieren? Por favor, levanten la manito. Voy a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A ver. Uy, creo que estamos... 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30. Uy, pensé que una mayoría iba a querer realizar las prácticas. ¿Por qué los otros no quieren? Vaya, ya. A ver, vamos a trabajar de esta manera. Ya pueden bajar la mano, no hay ningún problema. Siguen aumentando, Uzi. Ay. Algunos no saben cómo levantar las manos. Bueno, ya, creo que sí, somos una gran mayoría ya. Bueno, no tan mayoría que digamos. Ya, pero... Miren, vamos a hacer salomónicamente esta situación. Ya, bajen las manitos.
yo voy a publicar al grupo de WhatsApp paralelo. Al grupo de WhatsApp paralelo voy a subir las prácticas, ¿ya? Las personas que han levantado la manito, obviamente, por obvias razones, son las que quieren realizar esta práctica, ¿no? Estas prácticas, quieren adelantarse a esas prácticas. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, las personas que van a realizar esas prácticas, y obviamente que yo les voy a dar el tiempo correspondiente para cada práctica. No quiere decir que yo les voy a dar las tres prácticas o cuatro y me la van a presentar cuando aparezca el nuevo docente. No, ¿no? Tal vez yo el día de mañana voy a elaborar las tres prácticas y la primera práctica sea para la siguiente semana. Entonces, sí o sí me la tienen que presentar, ¿no? Sí o sí me la tienen que presentar, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer seriamente, ¿no? Entonces, las personas que están de acuerdo en realizar las prácticas, obviamente que hay algunos que tienen grupo, ¿verdad? Entonces, no sé si están concordando con su compañero, cuidado, haya esa disputa entre los dos compañeros, yo no estaba de acuerdo en presentar ahora y no, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir a todas las personas que han levantado la mano, a todas las personas que han levantado la mano, todavía no me lo hagan, ¿no? A todas las personas que han levantado la mano, igual como asistencia tomaba, ¿no? Me lo van a enviar en el chat, su nombre completo, ¿no? Su nombre completo, ¿no? Y esas personas sí o sí van a poder presentar estas prácticas. Las personas que no me van a mandar el nombre no es necesario, no es obligatorio que me la presenten, ¿no? Cuando venga el nuevo docente, vamos a ver, él me va a decir, vamos a presentar estas prácticas, yo también le voy a decir que hay que presentar algunas prácticas para nota de auxiliatura, pero no van a ser las mismas prácticas, ojo. Dependiendo de qué avance el ingeniero, el suplente, o si me va a decir, vos velo nomás, trabaja como siempre, yo voy a elaborar otras prácticas, no va a ser la misma, por si acaso, ¿no? Y van a tener ese tiempo corto para la presentación. Mucho ojo, ¿no? Mucho ojo, ¿ya? Entonces, así salomónicamente vamos a trabajar. Avísenles a sus compañeros, no sé si estamos a tiempo ahorita, ¿ya? Envíenme ahorita, por favor, apellidos y nombres de las personas que van a presentar las prácticas que voy a dar yo para que lo realicen en el transcurso en que hasta haya el nuevo docente. ¿Ya? Envíenme sus... Tenemos 45 ahorita. Uy, más de la mitad. ¿No? Entonces, creo que está claro. ¿No? Creo que está claro, está bastante claro las situaciones, ¿no? Esta semanita no pasamos clases. El fin de semana nos vemos para que yo les pueda decir sus notas de auxiliatura del primer parcial. El día lunes vamos a pasar un poquito de clases, una retroalimentación hasta mientras pase algo, ¿ya? Y entre el miércoles y el jueves yo les voy a mandar al grupo paralelo su práctica del segundo parcial, unas tres prácticas o cuatro prácticas del segundo parcial, ¿ya? Y las personas que están en esta lista, esas personas nomás son las indicadas que pueden presentar esa práctica. Si no estás en la lista, no te hagas ningún problema, vas a presentar nomás las prácticas después, otras prácticas, ¿no? Para el segundo parcial. Ya, muy bien, muchachos. ¡Wow! 62. Y que no sabían cómo levantar la manito, creo. De verdad, no más. ¿Ya tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor? A ver. Sigue mandando nombres. Ya tenemos tenemos 7 minutitos, por favor, a las personas que están ingresando recién, manden su nombre, voy a esperar un ratito más. Ya, mientras tanto, ¿tiene alguna consulta, alguna duda? ¿No, todo está claro? Creo que sí, ¿no, muchachos? Ya, a ver, para... Perdón, buenas noches. Sí. ¿El horario de auxiliatura se va a mantener a la misma hora o tal vez vamos a cambiar de horario?
se va a mantener, ¿no? Tal vez el docente me diga, puedes tomar lunes o puedes tomar jueves, no sé, pero mientras tanto se va a seguir manteniendo nomás el horario correspondiente, ya hasta que ingrese el nuevo docente suplente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya, obviamente que las personas que me han mandado nombre, espero que hayan concordado con su compañero y que los dos compañeros estén en la lista, ¿no? Cuidado, se estén teniendo problemas, ¿no? Y cuidado, se estén peleando por estas situaciones, ¿no? Las personas que están trabajando solas no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? A ver, para las nuevas personas que han ingresado, esta semana no se va a pasar clases, ¿ya? Directamente el fin de semana nos vemos para que yo les indique las notas de auxiliatura, ¿no? Y les había dicho que el primero y segundo, y las dos prácticas de investigación, las dos prácticas en clase están totalmente saneadas, no había ningún reclamo, solamente tendríamos que ver con lo que son las notas del tercer, de la tercera práctica de investigación, de su práctica recuperatoria, ¿no? Esas son sus notas de auxiliatura del primer parcial. Ya, eso vamos a verlo el fin de semana. El día lunes vamos a pasar una retrospectiva, una retroalimentación un poquito, tal vez, o para evitarse susceptibilidades, vamos a tomar otro horario también como en la noche. Ya, entonces, esas situaciones, por favor. La lista es para las personas que van a realizar las prácticas que yo voy a dar en el transcurso de esta semana, para que vayan realizando hasta que venga el nuevo docente, ¿no? Las personas que no quieren, igual, no hay ningún problema, van a tener el chance de hacer sus prácticas de auxiliatura con las nuevas ordenanzas, órdenes que va a tener el nuevo docente, ¿ya? Pero van a ser prácticas diferentes a las que voy a dar ahora, ¿no? Entonces, mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, tenemos menos de 4 minutos, muchachos, eso sería todo. Tengo, creo que ya todos los nombres, ¿ya? Entonces, eso sería, muchachos, si no hay más preguntas, más dudas, terminaríamos el día, bueno, hasta el nuevo aviso, ¿no? De qué vaya a pasar, pero yo les voy a ir comentando las nuevas noticias que podamos tener respecto al ingeniero o al nuevo docente suplente, ¿ya? Entonces, ahorita voy a copiar lo que es la lista de todos los que quieren mandar su práctica. Ahora sí, listo. Ya, entonces eso sería, muchachos. Muchas gracias por el tiempo. Ya, y nos veríamos el fin de semana para sus notas de auxiliatura y ahí les voy a comentar si pasamos lunes en horario de clases o por la noche, ¿ok? Muchas gracias, muchachos. Que tengan buenas noches. Hasta luego.